Buenas noches, iniciamos una nueva emisión en el noticiero número 1 del departamento de Arauca, arroba noticias, la unidad en información. Vamos a conocer los titulares para hoy, bienvenidos. Ejército realizó la captura de uno de los 20 más buscados en Cúcuta Norte del Santander. Desde el municipio de Arauca, se dio inicio a su seguimiento. Dos presuntos guerrilleros del ELN capturó a la Policía Nacional en Arauquita cuando realizaban una extorsión a comerciantes de la zona. Gerente general explicó motivos de los cortes a gremios de la región. Se espera que antes del martes 12 de marzo sea solucionado el inconveniente. Sin embargo, los comerciantes preocupados por pérdida de productos perecederos y las bajas ventas por falta de energía. Como Claudia Denis Mora González, Marta Janet Sánchez Gómez y Juan Carlos Herrera, fueron identificados los cuerpos que se encontraban como NN por medicina legal. Canal CNC y equipo de Anoticias, catalogado por la comunidad como el principal medio visual de fácil acceso en información mediante la internet. Más de 7.000 seguidores ya comparten nuestra cuenta en la red. Día de la Mujer, regalos, rosas y detalles estuvieron a la orden del día en las calles de la ciudad. Lo que más se vendió para la fecha. Inicia nueva temporada del campeonato de fútbol Copa Campeones. Presenta las noticias, Carla Vendible Sierra. Como siempre, quiero saludar a todos los televidentes que nos siguen a través de las diferentes señales y canales aliados en el departamento. En Saravena, a quienes nos ven a través del canal Vida y Teleoriente, en Tame por el canal 5 TV, en Fortul a través de Fortel TV, en el municipio de Puerto Rondón y por supuesto en Arauca, a quienes nos siguen a través del canal CNC. El Ejército Nacional realizó la captura de uno de los 20 más buscados en Cúcuta Norte de Santander. Desde el municipio de Arauca se dio inicio a su seguimiento. El Gaula Militar, agregado a la 18ª Brigada de la Fuerza de Tarea Quirón, logró la captura de uno de los 20 más buscados de la ciudad de Cúcuta. La operación militar, coordinada con la Estructura de Apoyo contra el Terrorismo, EDA, se produjo tras un amplio trabajo de investigación y seguimiento en la vereda Todos los Santos del municipio de Arauca, permitiendo la aprehensión de Freddy Álvarez Sarabia, alias Fabián, presunto cabecilla de una banda criminal dedicada a la intimidación y asesinato selectivo de comerciantes y empresarios reconocidos en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios, en el departamento de Norte y Santander. Sobre este sujeto, a quien se le encontró en su poder al momento de la captura material de guerra, pesaba una orden de captura por los delitos de extorsión, secuestro, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y munición, por lo que se ofrecía una alta suma de dinero a quienes ofrecieran información para lograr su captura. Dos presuntos guerrilleros del ELN capturó la Policía Nacional en el municipio de Arauquita cuando realizaban una extorsión a comerciantes de la zona. Dos presuntos guerrilleros fueron capturados por la Policía Nacional en el municipio de Arauquita, quienes según fuentes oficiales venían extorsionando a comerciantes en dicha localidad. Tras labor de investigación, dice el informe castrense, los sujetos habrían hurtado una motocicleta en el casco urbano de la zona cacaotera y luego exigían para la entrega 2 millones de pesos. Casos similares se venían presentando con anterioridad. En otra acción, un menor se entregó a unidades de la Policía Nacional en el sector conocido como Betoyes, identificado dentro de la guerrilla con el alias de Javier, y que pertenecería al ELN. El menor de 16 años de edad, con 4 meses dentro de las filas irregulares, se venía desempeñando en acciones como el plan pistola, inteligencia, seguimiento a personal de la fuerza pública del municipio de Fortul. El joven combatiente entregó un fusil Garil SAR 762, una grada de fragmentación IM-26, 4 proveedores, 130 cartuchos, un chaleco arnés y un uniforme de la Policía Nacional. Dicho menor es trasladado a la ciudad de Arauca con el fin de que se le adelante la documentación respectiva. Programa de implementación de acciones para fortalecer la salud visual y auditiva del departamento de Arauca.
se realizarán actividades relacionadas con la prevención de factores de riesgo en salud visual y auditiva en los municipios de Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame. Hola, un saludo para todos. Es un placer estar con ustedes de nuevo. Hoy hablaremos de las enfermedades más frecuentes en el adulto mayor, síntomas y tratamiento. Hoy nos acompaña la doctora Janet Ramírez, optómetra de profesión, que nos ayudará a comprender más a fondo los problemas visuales que se presentan en edad adulta. Doctora, nos complace tenerla con nosotros y agradecemos su participación en este importante programa y así poder llegarle a la gente del departamento con una información clara y especializada. Hola, doctor Clavijo, gracias por invitarme a este programa. Mi nombre es Janet Ramírez, soy optómetra egresada de la Universidad de La Salle. En esta ocasión vamos a hablar de los principales problemas visuales del adulto mayor. Hace 2 meses. Pues la verdad no, nunca había eso. Nunca. No he ido. Nunca he asistido al optómetra. 16 meses. Nunca he ido al optómetra. Hace 8 días. No, pues hace como 4 años que estuve. 3 meses. No, hace como 2 años. Hace como 3 meses, perdón. 3 meses. Hace como 4 meses, 6 meses. ¿Sí? Bueno, desde que tengo memoria jamás en mi vida he ido. La verdad nunca he ido por allá, no sé qué será eso. Yo nunca he asistido al trómetro, ¿cómo? La verdad nunca he ido. No sé qué es eso. No, yo no he ido nunca por allá. Debemos tener algunos cuidados para conservar nuestra visión cuando estemos en edad adulta. ¿Cómo acudir al especialista una vez al año? Bueno, doctor, la mayor parte de la población debe estar consciente que con la edad avanzada ocurren muchos cambios en nuestro cuerpo. Nuestros ojos envejecen también. Lo normal es que una persona, después de los 40 años, tenga alguna dificultad de visión. Doctora, ¿cuáles son las enfermedades visuales más frecuentes en el adulto? Bueno, doctor, las principales patologías en un adulto mayor son presbicia, catarata, glaucoma y degeneración macular senil. Doctora, ¿puede usted decirnos en qué consisten cada una de estas enfermedades? Bueno, doctor, vamos primero a hablar de la presbicia. La presbicia es un defecto visual muy común entre las personas mayores de 40 años y se caracteriza principalmente por la dificultad de visión para ver de cerca. El gerente de la empresa de energía eléctrica de Arauca, Enelar, explicó los motivos de los cortes a los gremios de la región. Se espera que antes del próximo martes 12 de marzo sea solucionado el inconveniente. Sin embargo, los comerciantes se encuentran preocupados por la pérdida de los productos perecederos y la baja de ventas por falta de energía. A la Cámara de Comercio llegó el gerente de la empresa de energía de Arauca, Enelar, Álvaro Espinel, para dialogar con los comerciantes de la capital araucana que se encuentran preocupados por los racionamientos de servicio que anunció la entidad y que demorarían 3 meses. Sin embargo, el directivo sorprendió con la noticia que para el próximo 12 de marzo el servicio se estaría normalizando. La asistencia fue poca. Las sillas permanecieron vacías mientras los pocos asistentes entregaron sus apreciaciones al gerente de la entidad buscando compromisos que no afecten la economía de los pequeños productores.
Yo trabajo con productos congelados y 4 horas, no son 4 horas, son más de 4 horas. Entonces se ve uno realmente afectado, las cosas se deterioran, se pierden, sufren descomposición. Según destacó Spinner Ortega, la entidad fue recibida con una deuda de más de 31 mil millones de pesos y las líneas que necesitaban fortalecimiento, como Caño Limón Arauca, permanecen en igual circunstancias que hace 25 años, lo que se necesita una pronta intervención. Destacó que solo una vez cada 6 días un alimentador se quedará sin servicio de 6 a 10 de la noche, por lo que invitó a los comerciantes a no encender los aires acondicionados y electrodomésticos, no planchar, no encender lavadoras y electrobombas, apagar cualquier bombillo que no se requiera incluyendo los ahorradores, apagar los refrigeradores en establecimientos comerciales que no se requieran. ¿Pero qué opinaron los comerciantes que necesitan mantener refrigerados sus productos? Le pongan coto a esa vaina rápido, porque es que nosotros no tenemos por qué pagar, y se paga, porque es que vamos a mirar a ver los residuos ahora cómo van a llegar. Yo no, desde siempre, acá se han presentado racionamientos, ahora que cada dos meses, hay dos días de corte de luz, que por reparaciones son 2 días, sábado y domingo, que son los días que uno más espera para vender, porque de ahí es donde medio saca para pagar las deudas que ha contraído en la semana. Y la verdad que mis recibos todo el tiempo están para arriba, no hay un recibo que llegue menos, siempre va subiendo. A pesar de los cortes, los servicios es el primer impuesto que se espera que se reduzca su precio para el próximo mes. Se nos ha reducido bastante, puesto que la gente pues no lleva el producto porque se le daña la mercancía en su casa. Entonces, a raíz de eso, pues el promedio del costo ha bajado un poco. Los costos al consumidor tienden a subir, mientras que las ventas se reducen por temor de la comunidad que los productos se deterioren ante la falta de refrigeración. Por ahora se espera que la entidad cumpla con lo que se ha dado a conocer en adelantar los trabajos de manera rápida, técnica y económicamente para que el racionamiento dure el menor tiempo posible. Asimismo, se ha pedido excusas a todos los usuarios por esta situación incómoda y manifiesta que se mantendrá por el menor tiempo posible. En Arroba Noticias es momento de realizar una pausa comercial. Al regreso, espere más información. Como Claudia Denis Mora González, Marta Yanet Sánchez Gómez y Juan Carlos Herrera, fueron identificados los cuerpos que se encontraban como nene por medicina legal. Canal CNC y equipo de Anoticias, catalogado por la comunidad como el principal medio visual de fácil acceso en información mediante la Internet. Más de 7.000 seguidores ya comparten nuestra cuenta en la red. Día de la Mujer, regalos, rosas y detalles estuvieron a la orden del día en las calles de la ciudad. Lo que más se vendió para la fecha. Inicia nueva temporada del Campeonato de Fútbol Copa Campeones. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. A la vanguardia de la tecnología y como los grandes medios de comunicación internacionales, el canal CNC Arauca con A Noticias busca que la información llegue a los araucanos de forma fácil y accesible. Es por eso que a partir del mes de marzo, las noticias estarán disponibles por medio del nuevo aplicativo de Smartphone BlackBerry de Noticias de Arauca. Para obtener el aplicativo en tu celular tienes que seguir los siguientes pasos que vamos a explicarte a continuación. En primer lugar, en nuestro Smartphone BlackBerry nos dirigimos al App World, el cual es el directorio de aplicaciones y en donde Arroba Noticias ya hace parte. En segundo paso, cuando estés ya dentro del App World, vamos a buscar en Canal CNC Arauca Noticias. Como resultado tendremos el aplicativo. Entramos en él y procedemos a descargar e instalar muy fácilmente. Luego de instalado, tendrás la oportunidad de estar conectado a las noticias de Arauca las 24 horas del día y a la distancia de tu bolsillo. Recuerda que el Canal CNC Arauca sigue avanzando como el único medio de comunicación en el departamento con mayor innovación en las nuevas tecnologías y el mundo de la Internet. Recuerda visitarnos en nuestra página de internet www.canalcienciarauca.com, en donde se encuentran almacenados todos nuestros archivos de noticias. Arroba Noticias, en el 2013 más informativo, más opinión,
Más noticias, arroba noticias, en Saravena. Mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida. En Fortul, Fortel TV. En Tame, Canal 5, Tame Visión. Puerto Rondón y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Hoy es el Día del Usuario. Global TV y el canal CNC traen para ti una gran sorpresa. A partir del 28 de enero, se escogerá 3 días a la semana un ganador de los usuarios que paguen ese día. Que queden a paz y salvo. Pueden ganar un regalo sorpresa. Llévate estos fantásticos premios. Memorias UCB alegóricas de 4 GB. Reproductor UCB con memoria mini SD. Dispensador de dulces con ventilador personal. Ponte al día y gana con Global TV. Porque este año empezamos con todo. Porque usted hace parte de nuestra familia. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Gracias por continuar con nosotros en el noticiero número 1 del departamento de Arauca, que es transmitido por el canal CNC a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Fortul y Puerto Rondón. Como Claudia Denis Mora González, Marta Janet Sánchez Gómez y Juan Carlos Herrera fueron identificados los cuerpos que se encontraban como NN por medicina legal. 3 cadáveres NN fueron identificados por medicina legal y ciencias forenses, seccional Arauca, donde espera la institución poder entregar resultados que permitan ser solicitados por sus familiares. Según Mauricio Camacho, director de medicina legal en esta región del país, de acuerdo con el reporte entregado, los cadáveres fueron identificados como Claudia Denis Mora González, Marta Janet Sánchez Gómez y Juan Carlos Herrera. Los estudios de ADN y de cartas dentales realizados por profesionales de la Oficina de Identificación permitieron establecer la identidad de los cuerpos. Camacho manifestó que fue un trabajo coordinado por varios días y que ya se puede entregar resultados que permitan que esas personas fallecidas puedan ser solicitadas por sus familiares. Para reclamar los cuerpos, sus familiares deben entregar en la identidad un documento que demuestre el vínculo familiar con el fallecido. El canal CNC y el equipo de Arroba Noticias es catalogado por la comunidad como el principal medio visual de fácil acceso en información mediante la Internet. Más de 7.000 seguidores ya comparten nuestras cuentas en la red. El canal CNC Arauca se convierte en la cuenta de Facebook con más participación de los araucanos en la Internet. Desde el inicio de este 2013, el equipo de A Noticias viene desempeñando un arduo trabajo con el fin de aprovechar las nuevas tecnologías que permitan a los araucanos estar más informados de cualquier lugar. Una de las plataformas que más éxito ha generado y que resaltamos a continuación es que somos el único medio de comunicación del departamento Arauca en contar con más de 7.000 personas en nuestra cuenta de Facebook, generando participación y punto de vista de la comunidad. Es por eso que nuestro objetivo es que este vínculo con nuestros televidentes se fortalezca cada día. Invitarlos a que nos sigan en nuestra cuenta de Facebook, en donde nos encuentran como Canal CNC Arauca. Allí las 24 horas del día estamos generando temas de opinión y de interés general para la comunidad. Invitamos a que si tú haces ya parte de nuestra red social en Facebook, nos comenten ideas que quisieran implementar por medio de la Internet y que con la ayuda de nosotros podamos fortalecer. Recuerda que el canal CNC Arauca busca el desarrollo de Arauca y una de las ventajas es este medio virtual. ¡Eh!
En Arroba Noticias es momento de realizar una pausa comercial. Al regreso espere más información. El ejército realizó la captura de uno de los 20 más buscados en Cúcuta Norte del Santander. Desde el municipio de Arauca se dio inicio a su seguimiento. Dos presuntos guerrilleros del ELN capturó a la Policía Nacional en Arauquita cuando realizaban una extorsión a comerciantes de la zona. Gerente general explicó motivos de los cortes a gremios de la región. Se espera que antes del martes 12 de marzo sea solucionado el inconveniente. Sin embargo, los comerciantes preocupados por pérdida de productos perecederos y las bajas ventas por falta de energía. Como Claudia Denis Mora González, Marta Janet Sánchez Gómez y Juan Carlos Herrera, fueron identificados los cuerpos que se encontraban como NN por medicina legal. Canal CNC y equipo de noticias, catalogado por la comunidad como el principal medio visual de fácil acceso en información mediante la internet. Más de 7.000 seguidores ya comparten nuestra cuenta en la red. Día de la Mujer, regalos, rosas y detalles estuvieron a la orden del día en las calles de la ciudad. Lo que más se vendió para la fecha. Inicia nueva temporada del campeonato de fútbol Copa Campeones. Arroba Noticias, en el 2013 más informativo, más opinión, más noticias. Arroba Noticias, en Saravena, mírenos a través de Teleoriente y Canal Vida, en Fortul, Fortel TV, en Tame, Canal 5, Tame Visión, Puerto Rondón y en Arauca, Canal CNC. Primer y único noticiero de televisión con cobertura departamental. Arroba Noticias, Unidad en Información. Dirección, Wilfer Moreno Villamizar. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. A la vanguardia de la tecnología y como los grandes medios de comunicación internacionales, el canal CNC Arauca con A Noticias busca que la información llegue a los araucanos de forma fácil y accesible. Es por eso que a partir del mes de marzo, las noticias estarán disponibles por medio del nuevo aplicativo de Smartphone BlackBerry de Noticias de Arauca. Para obtener el aplicativo en tu celular tienes que seguir los siguientes pasos que vamos a explicarte a continuación. En primer lugar, en nuestro Smartphone BlackBerry nos dirigimos al App World, el cual es el directorio de aplicaciones y en donde Arroba Noticias ya hace parte. En segundo paso, cuando estés ya dentro del App World, vamos a buscar en Canal CNC Arauca Noticias. Como resultado tendremos el aplicativo. Entramos en él y procedemos a descargar e instalar muy fácilmente. Luego de instalado, tendrás la oportunidad de estar conectado a las noticias de Arauca las 24 horas del día y a la distancia de tu bolsillo. Recuerda que el Canal CNC Arauca sigue avanzando como el único medio de comunicación en el departamento con mayor innovación en las nuevas tecnologías y el mundo de la internet. Recuerda visitarnos en nuestra página de internet www.canalcienciarauca.com, en donde se encuentran almacenados todos nuestros archivos de noticias. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señales es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Hoy es el Día del Usuario. Global TV y el canal CNC traen para ti una gran sorpresa. A partir del 28 de enero, se escogerá 3 días a la semana un ganador de los usuarios que paguen ese día. Que queden a paz y salvo. Pueden ganar un regalo sorpresa. Llévate estos fantásticos premios. Memorias UCB alegóricas de 4 GB. Reproductor USB con memoria mini SD. Dispensador de dulces con ventilador personal. Ponte al día y gana con Global TV. Porque este año empezamos con todo. Porque usted hace parte de nuestra familia.
Continuamos con más información, pero antes, como siempre, quiero recordarle a nuestros televidentes que para mantenerse informados las 24 horas al día simplemente tienen que ingresar a nuestra página en internet www.canalcncarauca.com y que también pueden escribirnos en nuestra cuenta de Facebook Canal CNC Arauca. Una fuerte denuncia hizo a través de Arroba Noticias doña Ana Rosa Alvarado, quien aseguró que en la plaza de mercado de Arauca están vendiendo a las personas pescado en alto estado de descomposición. Pero me encuentro con la sorpresa de que el pescado estaba en descomposición. Estaba los ojos, como dicen las personas, cuando el pescado está dañado, el ojo estaba rojo. Yo no me di cuenta, en verdad no me di cuenta, porque me di cuenta fue en mi casa. Indicó la persona afectada que una vez se percató del mal estado del producto, se dirigió a poner su queja a la persona que la vendió el pescado, pero que nunca lo encontró, lo que dejó ver que era conocedor del estado en que se encontraba el producto. Cuando yo destapé la bolsa y salió el olor a fétido al pescado podrido, pues yo fui a cambiarlo, pero ya el señor no estaba. Y las personas que estaban ahí me decían, está en todas partes, y yo me buscaba el señor por todas partes y no lo encontré. Ante esto fue drástica en señalar que a la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, ente encargado de vigilar y controlar esas situaciones, le falta más intervención en los lugares. Sin embargo, Arroba Noticias dialogó con la líder del programa de Inspección, Vigilancia y Control de la UAESA, Ángela Patricia Medina, sobre el tema. Los expendios de pescado están clasificados como establecimientos de alto riesgo, los cuales ellos se le hacen visitas programadas semanalmente. Ellos atendieron una queja impuesta en el SAC, donde manifestaba una ciudadana que había comprado pescado en descomposición. Ellos esta mañana hicieron la visita, revisaron puesto por puesto de la plaza de mercado, encontraron condiciones normales, entonces la visita se atendió como tal y no se vio evidencia de ello. Sin embargo, se va a seguir haciendo el seguimiento estricto para verificar realmente cuáles son las condiciones de ese pescado que se está expendiendo en la plaza de mercado. La visita que han hecho ha sido objeto de reacciones intimidantes como amenazas por algunos propietarios de establecimientos que se rehúsan a la visita de inspección, vigilancia y control hecha por los técnicos. Pero aún así se busca que la comunidad pueda consumir productos de excelente calidad. Es un poco intimidante para el grupo de trabajo, tanto técnicos como yo que soy la líder. Sin embargo, nosotros tenemos unas metas, tenemos unos retos que cumplir, tenemos que mejorar las condiciones de los establecimientos y ante estas situaciones no nos queda más que seguir haciéndolo con toda la prudencia del caso, pero sin bajar la guardia en el tema de cumplimiento de la normatividad sanitaria. Organizaciones cívicas y populares que hay en el departamento de Arauca hicieron una movilización pacífica por las calles de la capital, entre ellos mujeres, hombres, campesinos, indígenas y desplazados que llegaron de otros municipios del departamento. Para nadie es un secreto de la situación crítica que estamos viviendo en todos los aspectos en el departamento, de una situación que viene de hace años, crisis en la salud, crisis en la educación, crisis en el comercio, crisis en el sector productivo, y no ha habido una respuesta efectiva por parte del gobierno nacional. La marcha pacífica la denominaron pliego de exigencia por la dignidad de Arauca, según Álvaro Hernández, dirigente de la mesa directiva de dichas organizaciones. El famoso contrato plan nosotros lo hemos analizado detenidamente y es un embutido más, es un engaño más que el gobierno nacional quiere hacer con Arauca. No creemos en tanta belleza y nosotros queremos soluciones efectivas ya. La situación de Arauca no da espera, están en crisis los comerciantes, están en crisis los ganaderos y todos los sectores productivos. Hay una crisis en la población vulnerable, Arauca es una bomba de tiempo, esa bomba de tiempo está reventando ya. También se enfocaron en la marcha, criticando la decisión del gobierno departamental y nacional de firmar el contrato plan. El glaucoma es una enfermedad que daña el nervio óptico del ojo y se caracteriza por pérdida del campo visual. La catarata. La catarata es la principal causa de ceguera en las personas mayores. En la catarata ocurre la opacificación del lente cristalino del ojo, impidiendo la entrada de luz que llega al ojo, para que así se puedan formar las imágenes. Entonces, si no hay entrada de luz, la persona no puede ver. La degeneración macular senil. La degeneración macular es una enfermedad relacionada íntimamente con la edad. Esta es una lesión o colapso de la mácula.
Pero cuéntenos usted, ¿cuáles son los síntomas más comunes que causan estas enfermedades? Bueno, doctor, los principales síntomas de la presbicia son mala visión de cerca, la cual mejora alejando los objetos, dolor de cabeza, lagrimeo y ardor. En la catarata, los síntomas en la fase inicial se pueden observar como manifestaciones de deslumbramiento, disminución de la sensibilidad a los contrastes, dificultad para percibir colores y relieves, el glaucoma. Solo la mitad de las personas que tienen esta enfermedad son conscientes de que tienen glaucoma. Cuando el glaucoma se desarrolla, por lo general no presenta ningún síntoma. Es por eso que el glaucoma puede robar su visión de manera gradual. En el glaucoma, el daño es progresivo y si no se trata a tiempo, puede terminar en ceguera total. En la etapa avanzada, los principales síntomas de glaucoma son pérdida de visión, dificultad para enfocar objetos, aureolas alrededor de la luz, y las personas se quejan mucho de que no ven con las gafas. Bueno, doctora, ya hemos visto cuáles son las enfermedades más comunes, por qué pueden presentarse y cómo se manifiestan. Ahora díganos, ¿cómo podemos corregir y tratar estos problemas de salud visual? La presbicia se corrige con gafas, ya sea para ver de cerca o bifocales. El tratamiento de la catarata siempre es quirúrgico. Hoy en día, la cirugía de la catarata es un procedimiento exitoso. El mejor tratamiento del glaucoma es la prevención, aunque también se puede tratar con gotas oftálmicas, medicamentos orales y cirugía. Desafortunadamente, no hay un tratamiento para la degeneración macular, pero se ha demostrado que las vitaminas antioxidantes y el zinc frenan el impacto de la degeneración en algunas personas. La causa principal de la presbicia se debe a que el cristalino pierde su elasticidad, esto debido a la edad. La catarata principalmente está relacionada con la edad avanzada, aunque hay otras cataratas que no están relacionadas con la edad de esta zona. Cataratas congénitas, estas pueden ocurrir en bebés o niños. Cataratas debidas a otras enfermedades como la diabetes y la automedicación. Y por último, las cataratas causadas por traumas. La principal causa del glaucoma es el aumento de la presión intraocular. Esta debido a la incapacidad que tiene el ojo de drenar líquido de una manera eficiente. Las principales causas de la degeneración macular son el tabaquismo, la edad avanzada, antecedentes familiares y el alto nivel de colesterol en la sangre, entre otros factores. Pero recuerda, ante el más mínimo signo de alarma, como visión borrosa o disminución súbita de visión, debes acudir a tu especialista para diagnosticar la causa y ponerte en tratamiento. La recomendación es que a los adultos mayores asesor al especialista por lo menos una vez al año. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos a la doctora Janet Ramírez por sus valiosos aportes y esperamos haya sido de gran ayuda a toda la población. Hasta luego y espero verlos muy pronto. Programa que implementa la Gobernación de Arauca, la S Departamental Moreno Clavijo y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca. Contrato Interadministrativo 06-1005-2012. Es hora de resultados. La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca y la S Departamental Moreno y Clavijo, por el respeto a la misión médica. ¡Gracias!
La vida social en la Internet se destaca por las diferentes tendencias que son seguidas por millones de usuarios en todo el mundo. Actualmente una de las más activas de interés general es la muerte del presidente venezolano Hugo Chávez y el retiro del Papa Benedicto XVI. Pero en la red está rodando un ritmo para nada casual, pero que ha sido un fenómeno en todo el mundo. Hablamos del famoso Harlem Shake, el cual comenzó a ganar fama a finales del mes de enero en los Estados Unidos y que invadió las redes sociales de una forma extraordinaria, inexplicable. El Harlem Shake es una composición de música electrónica, obra de los productores DJ Bauer y Jill R, utilizando además una codificación no autorizada de la voz del excantante de reggaetón Héctor El Father en la frase "con los terroristas". Los videos van acompañados de un particular baile que no se debe confundir con el baile original de Harlem Shake. Normalmente, cada video comienza con una persona, a menudo enmascarada, bailando en el tema solitario durante 15 segundos, rodeado por otras personas que no prestan atención. Con el cambio de ritmo hay un corte y súbitamente toda la multitud baila durante otros 15 segundos, a menudo ligeros de ropa o en indumentarias o disfraces absurdos que blandiendo extraños accesorios. En Arauca, ciudad últimamente activa en la red, la cual es usada la mayoría por jóvenes, no se quedó atrás en este fenómeno y universidades y colegios ya iniciaron a publicar su versión del video. A continuación, este es uno de los videos realizados en uno de los salones de clases del colegio Confiar. Con los terroristas. Bien, noticias deportivas, inicia nueva temporada del campeonato de fútbol Copa de Campeones. Con 12 de los 14 equipos que han sido campeones de Interbarrios de Fútbol de Arauca, se hará inicio este domingo a la 11ª versión de la competencia de balompié donde pueden disfrutar los araucanos. Voy para la 11ª versión Copa de Campeones Interbarrios, que esto lo inicié en el año 97 y lo reinicié otra vez en el año 2004. Pues la verdad que estoy aquí al frente de esto porque me encanta. Me encanta tanto que voy a proseguir y voy a seguir esto hasta que Dios me quite la vida. Luis Arturo Vegambre Jiménez, organizador de la Copa de Campeones Interbarrio de Fútbol, señaló que lamentablemente este año la versión del campeonato solo se realizará en un escenario deportivo. Son 14 campeones. Lastimosamente, pues este año parece que Cabañas no va a participar ni Morrones de la hermana República de Venezuela. Se contará con el apoyo del Instituto de Deporte y Recreación del Departamento de Arauca Coldeportes, así como también se han vinculado diferentes presidentes de junta con el fin de aportarle a sus diferentes equipos. Con esta información llegamos al final de Arroba Noticias, la unidad en información. Mil gracias por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.